Encontrado en una situación donde la realidad superó a la expectativa de una forma dramática e increíble. ¿Cuántas veces? Porque para mí esta es una de ellas. Nunca llegué a pensar que cambiarme de Windows desde mi antigua M6 para una MacBook Pro fuera tan espectacular. Bueno, tan espectacular como todo lo que tiene que ofrecer el nuevo chip de Apple, en este caso el nuevo M1 Max. Y verdaderamente tiene una capacidad de rendimiento que lleva a la computadora a otro nivel. Si a eso le adicionamos todo lo que Apple ha tenido en cuenta para lanzar este nuevo diseño, aunque se parece bastante al del 2013, tenemos una computadora a otro nivel. A ver, empecemos por lo que podemos ver. Y si parto de que nunca antes había manipulado una de estas laptops, es difícil ser convincente cuando veo que este modelo es muy parecido a antiguos modelos, remontándonos aproximadamente al año 2013. Con un incremento del grosor de la antigua MacBook Pro y con estas pequeñitas bases de apoyo a cada lado en la parte inferior, donde ayuda mucho a la ventilación de la computadora, pero algo que me ha sorprendido bastante es que cuando están encendidos los ventiladores, no hace ruido alguno. Algo que en algún momento puede ser perturbador para alguna persona que tengas a tu lado. Hay algunas computadoras que el ruido es bastante intenso. Y si te fijas en la parte inferior, tiene un relieve con el nombre del modelo, lo cual es bastante agradable. Pero poniéndonos serios, miren esta cantidad de puertos adicionados. Como para no tener que martirizarte la vida buscando la forma de conectar accesorios. Tiene entrada HDMI 2.0, no la 2.1, lo cual podría haber estado dado el precio de la laptop. Pero la entrada 2.0 puede reproducir hasta 4K 60 fotogramas por segundo, lo cual cubre una gran cantidad de proyectos que vayas a trabajar. Tiene entrada de tarjeta SD, pero solo el UHS 2. No soporta el nuevo sistema del UHS 3, pero con el UHS 2 puedes llegar hasta mover hasta 300 MB por segundo, lo cual es bastante bueno. Tiene tres puertos de entrada tipo C como para aumentar la versatilidad de la conexión de la computadora y tiene este sistema que a todo el mundo le encanta y a mí verdaderamente me impresiona, el sistema de alimentación de corriente que es el MagSafe 3, se adhiere con bastante fuerza. Incluso si tiras desde él, puedes incluso hasta mover la computadora. Es decir, que el sistema de magnetización está bastante fuerte. Ahora, si haces un movimiento hacia arriba o un movimiento hacia abajo, lo puedes quitar de una forma bien sencilla. El supercargador de 140 W en una hora y media te carga la batería del laptop completa, sin problema de ningún tipo. Y con la batería llena vas a poder estar 21 horas de reproducción constante de video o 14 horas trabajando en internet, haciendo búsqueda en internet, etcétera, etcétera. No te vas a pasar ese tiempo en un avión intentando buscar donde hay corriente para poder llenar la batería. Así que el tiempo más que suficiente. Y el cable, 2 metros. ¿Te acuerdas que te dije que esto ataba fuerte? Que esto era un imán y que pegaba fuerte el MagSafe 3. Mira, para que veas que no estoy mintiendo. ¿Eh?
Ahora, si tiras hacia arriba, lo zafas. Teclado en su versión negra, sin barra de contacto. Igual no le echaré de menos porque nunca la usé. Pero en realidad no sé si es una de las características que más ha gustado a los usuarios de Apple, porque creo que ese departamento de atención al cliente y de atención de sugerencia está funcionando bastante bien. Así que no creo que muchas personas extrañen la barra de contacto. El Touch ID aquí en el extremo derecho superior es bastante fiable. Pudiera decir que es muy cercano a la sensibilidad de los antiguos modelos de iPhone, del teléfono, que apenas tocaba, detectaba bien las huellas de tu mano. El espacio de contacto del mouse, uff, increíble. Unas dimensiones espectaculares. Me encanta. A ambos lados del teclado, dos bocinas de un conjunto de 6 que verdaderamente dan un sonido envolvente absolutamente encantador. Es increíble cómo un sonido que llega hacia ti en una misma dirección, es decir, desde frente, sea tan agradable y tenga esa sensación acústica tan potente. Algo que me interesa mucho a mí para poder sacar rendimiento de la edición fotográfica es la parte visual, lo que puede generar la pantalla en cuanto a la profundidad de los colores y la elevada densidad de los píxeles, y es absolutamente espectacular. La calidad de la pantalla, muy, muy, muy buena. En cuanto al diseño de la pantalla, esta reducción de los bordes, que parece significativa, no es tan grande, muy ligera, créeme que hace una gran diferencia. Prácticamente toda la pantalla es aprovechable. Tenemos también la webcam, la cámara, que ha sido una de las características más pedidas por los usuarios, porque antiguamente era 720 y ahora es 1080. Ahora tenemos alta definición y es algo que se echa a apreciar bastante, porque verdaderamente la calidad de las cámaras de las computadoras de Apple no era muy buena, pero bueno, aquí hemos mejorado. Y se eliminó la posibilidad del reconocimiento visual, y ha sido un poco controversial el tema del Face ID, el reconocimiento facial, que no está en la MacBook Pro y esté solamente el Touch ID. Pero cuando en la revista de economía, en el Wall Street Journal, le preguntaron a Tom Bogert por qué no había incluido el Face ID en la MacBook Pro, dijo que era más conveniente el Touch ID porque las manos estaban en el teclado. Esa fue la explicación que dio, pero bueno, no descartemos la posibilidad de que en el año 2022 venga una nueva computadora con el Face ID. Pero bueno, veremos qué pasa. Una de las cosas que me ha llamado la atención es cómo esos 10 núcleos del CPU, los 32 núcleos del GPU y los 32 GB de memoria juntos, este último puede ser expandido a 64, sin mucho esfuerzo, le dan un rendimiento extremadamente poderoso a la computadora. Pero cuando digo poderoso, es que yo he estado exportando en Premiere, he estado editando en Lightroom, he estado editando en Photoshop, he estado reproduciendo música, he tenido un video en YouTube abierto, he tenido otras páginas de internet abiertas, y la computadora ni se lo ha sentido. El procesador ha seguido trabajando, los ventiladores no se han sentido, es decir, el rendimiento de la computadora ha estado muy normal. Me ha impresionado mucho el poder del procesador, en este caso el M1 Max, que trabaja a una velocidad increíble. Ahora, siendo bien sincero, el cambio ha sido bastante difícil de un sistema operativo a otro. Aunque siempre he tenido un iPhone, ya la computadora y cambiarme un nuevo sistema operativo es un poco complicado, porque estaba adaptado a todo este tipo de acceso rápido, copiar y pegar, moverme entre pantallas, poder pasar de un lugar para otro con mucha facilidad. Aquí como que me está costando un poco de trabajo, son comandos diferentes, la tecla de control no es la misma, no está en la misma posición, el Alt no es igual. Se le va cogiendo la vuelta y se va intentando adaptarse nuevo. No es una computadora barata, pudiera encarecerse más si tomas todas las otras opciones que Apple te da. Pero para los creadores de contenido, personas que quieren llevar sus trabajos a un próximo nivel y que en el futuro vayan encontrándose con archivos más pesados, trabajen con edición de audio, con edición de video, edición de fotografía, la mezcla de todos ellos al mismo tiempo, esos formatos que ya van pesando, las cámaras cada vez van grabando con mucha mejor resolución, el modo ProRes que tiene mejorado increíble para poder soportar esa cantidad de rango dinámico, esa cantidad de calidad en el video, es una de las cosas que te lleva siempre a inclinarte por este tipo de producto. Maneja muy bien todos estos archivos pesados de 4K, 120 fotogramas por segundo, 60 fotogramas por segundo, trabaja bastante suave, es una garantía. Tus proyectos pueden ir a un nivel más rápido, puedes generar mucho más rápido el contenido, puedes trabajar con mucha más tranquilidad. Es súper, súper incómodo cuando el proyecto no sale, no se exporta, se congela la pantalla, se rompe, el audio no lo puedes sincronizar al mismo tiempo, el audio no lo puedes poner a los mismos niveles.
Yo pasaba mucho trabajo con mi antigua computadora, verdad que tenía 6 años ya, puesto toda mi confianza en esta computadora y estoy bastante contento. Déjame saber en los comentarios alguna idea, tips, consejo que me puedas dar de cómo poder utilizar y sacar mejor provecho de este artículo. Va a ser de mucha ayuda y te voy a estar leyendo. Suscríbete al canal si no lo has hecho porque quiero traer mucho mejor contenido y ahora va a salir mucho más frecuente porque lo puedo hacer mucho más rápido. Imagínate que antiguamente exportaba en 2 horas, ahora puedo exportar en 10 minutos, para que tengas una idea. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo video. Chao.